Pues he usado el trípode que habéis visto, es una piedra. Y mirad, hemos venido, importante, temas, raquetas de nieve. Bueno, primero para usar las raquetas de nieve tienes que saber varias cosas. Primero, no ir solos, que yo lo hago pero por obligación. Segundo, conocer el sitio donde estéis, aunque no lo creáis, y estamos rodeados de nieve. Yo este sitio lo conozco de memoria porque en verano siempre vengo aquí. Entonces, muy importante conocer el sitio donde estáis, que sin nieve, porque así sabéis si aquí hay un río, no hay un río, si aquí es peligroso, aquí no es peligroso. Eso es lo primero. Y sabéis la ruta que vais a hacer. Luego, material. Bueno, yo en este caso me he vestido un poco demasiado porque está haciendo mucho calor, porque al final hacen 6-7 grados y eso es mucho calor. Hoy podríamos haber venido sin algunas mallitas. El único problema es que yo siempre prefiero venir con ropa que tú te puedas mojar, o sea, que sea Gore-Tex. Este pantalón, por ejemplo, que es un pantalón de nieve, un jersey y una térmica debajo. Luego, unas botas Gore-Tex para que no nos entre nieve, porque ahora mismo la nieve no es la mejor, es dura. Entonces, va bien para hacer más físico. Pero claro, hay que pensar que si la nieve fuese fresca, te iría debajo la raqueta un poco y te podrías mojar. Entonces, aparte de eso, pues mira, habría que llevar palos, ¿vale? Esto es súper importante. Luego, raquetas. Uy, me voy a acercar un poquito. Raquetas de dos tipos. Hay raquetas como estas, que son de nieve o de hielo. Siempre recomiendo que sean de nieve. Este se podría incluso correr. No son las más adaptadas para correr, pero bueno, yo corro con ellas y que se puede. Varias cosas, a ver. Todo esto que veis aquí son como crampones, sirven para sujetarse sobre el hielo más que sobre la nieve. Luego, otras cositas interesantes. ¿Cómo nos las ponemos? Pues muy simple, mirad. Ponemos el pie delante, cerramos para atrás y aquí tenéis una pestañita, ¿veis? Esto se mueve, ¿veis? Y esto lo apretáis hasta que queda fijo, ¿vale? Ahí. Que queda fijo para que el pie no se mueva. Más cositas. Luego lo sujetaríamos por arriba, así, y apretaríamos. Y luego para quitarlo más de lo mismo, sujetamos para arriba y nos las quitamos. O sea, bastante sencillo. Otra de las curiosidades. Mirad, tenemos aquí este aparatito. ¿A qué sirve? Mirad, nosotros apretamos y se levanta. Ponemos la parte de atrás. Lo siento por la jerga, porque la sé en italiano, pero no en castellano. La ponemos detrás y mirad, pum, pum, pum. ¿A qué sirve esto? Pues yo lo utilizo sobre todo, normalmente suelo utilizar esto para las bajadas. Yo lo suelo utilizar sobre todo cuando hay mucha nieve y veo que me hace falta más recorrido, sobre todo en las bajadas. Entonces sí que utilizo esto como forma de seguro. Entonces, yo la verdad es que normalmente lo suelo dejar así y cerrado. ¿Veis? Que es la manera fija de sujetarlo. Y bueno, esto es más o menos todo. Yo también he marcado un poco una ruta. Sabía más o menos lo que se tarda en verano, así que le he puesto un poquito más de tiempo. Hemos hecho unos 4 kilómetros de ida y ahora otros 4 kilómetros de vuelta. Y nada, estoy grabando lo que puedo porque tampoco hay mucho que grabar. El paisaje es espectacular, pero a veces es más bonito hacer fotos que vídeos. Nada, nuestro último día aquí en Mardonequia. Espero que os hayan gustado los vídeos, son vídeos diferentes, vídeos disfrutando con la familia por Disneyland, en Francia, en París, turismo. Ya sé que me encanta la gastronomía en los viajes, por eso os lo comparto con vosotros. Luego hemos buscado carreras para el día 31, pero la verdad es que está complicado porque como caen lunes, todas las carreras están haciendo el 30, aunque no lo entiendo porque si es una San Silvestre debería ser el 31, pero bueno, la están haciendo todos el día 30. Y entonces en Sevilla hemos mirado y no hay manera. No hay manera porque nosotros llegamos el día 30 sobre las 3 de la tarde y entonces no nos da tiempo ni hacerla aquí ni hacerla allí. Mañana pasaremos todo el día en Turín, a ver si podemos grabar algo más de la ciudad. Y nada, y ya feliz año y todas esas cosas. Próxima temporada aún no está clara del todo, por eso no he hecho un vídeo de temporada 2019. Ya tengo evidentemente el boceto de la temporada. Lo que pasa es que claro, dependo mucho de UTMB porque si toca UTMB este año... Sí que Otorian sí que serían los objetivos principales de la temporada. Si no, ya miraría a lo mejor el Mundial de Triatlón. Estoy ahí pendiente de ver qué toca. Luego también estoy pendiente de hacer cosillas con otros youtubers, que ya sabéis que me encanta. Y así poder compartir más cosas y seguir creciendo juntos. Así que, como ya habéis visto el vídeo navideño, Sé que ha habido pocas visualizaciones en mi canal, pero bueno, sé que si somos 12, 13 youtubers, que ahora somos más, porque yo no los conozco tampoco a todos aún. Claro, si somos 13 personas, subimos un vídeo, sé que pues cada uno verá el vídeo de cada youtuber, no verá solo uno. Entonces sé que ha sido algo que os ha gustado. Sí que estaría guay que comentáis si os gusta ese tipo de colaboraciones, porque yo creo que lo hemos hablado muchas veces entre nosotros youtubers, que es algo bonito el poder hacer cosas juntos y que nos veáis también juntos, y es algo guay. Así que nada, vamos a seguir la rutita. La verdad es que hace una temperatura, estoy en jersey, o sea, térmica y jersey, o sea, es increíble. Pasé a 2000 metros de altura, invierno, Alpes y tal, la verdad es que es alucinante el calor que está haciendo. No os imagináis cómo se ha derretido toda la nieve desde la semana pasada que llegamos. Así que vamos a darle caña, ¡vamos!